Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con el PIC 16F887 y la programación la vamos a realizar en el IDE de MicroC. Bueno, vamos a controlar el conteo o la visualización de números de 0 a 9.999 mediante un contador ascendente que va a estar controlado mediante el PIC 16F887. Esto mediante un pulsador. Este pulsador va a estar conectado al pin RC0 como entrada digital. Cada vez que nosotros presionemos el pulsador vamos a incrementar la cuenta y vamos a poder visualizar el valor de la cuenta en nuestra pantalla. En nuestro display de 7 segmentos de 4 dígitos. Este display de 7 segmentos de 4 dígitos es de cátodo común. Y a su vez está conectado a este circuito integrado que es un decodificador. Que es el 4511. Este circuito integrado nos va a permitir convertir o decodificar valores de BCD a su respectivo valor en 7 segmentos que nos va a servir para poder controlar nuestros cuatro displays ¿sí? de cátodo común. Bueno, cada vez que presionemos entonces este pulsador, vamos a incrementar nuestra cuenta. Voy a alejarme un poco, ¿sí? Y voy a presionar el pulsador. Estamos en una cuenta ahora de 9,999. Si presiona el pulsador, tenemos mil... Perdón, teníamos la cuenta de 1,009. Ahora tenemos la cuenta de 1,010. Voy a seguir presionando el pulsador. 1,011, 1,012, 1,013. Puedo presionarlo más rápido para que la cuenta se vaya incrementando. Y de esa manera apreciamos que nuestro programa se está ejecutando correctamente. Voy a seguir incrementando la cuenta. Y podemos reiniciar también nuestra cuenta a cero. No voy a llegar a 1100, 1101, 1102, hasta 1110. Llegamos a 1110, 1120. Sí, y lo vamos a dejar allí en 1120 y vamos a reiniciar nuestro conteo presionando el pulsador de reset. Lo presionamos y nos muestra otra vez la cuenta de cero. Vuelvo a presionar el pulsador y nuestra cuenta se vuelve a incrementar. Sí, ahora vamos a ver el diagrama esquemático en Proteus para después ver el código en MicroC. Este es el diagrama esquemático para poder implementar nuestro contador ascendente de 0 a 9999, para lo cual vamos a hacer uso de un display de 7 segmentos de cátodo común. Este display de 7 segmentos es de 4 dígitos. A su vez vamos a hacer uso de este decodificador que es el 4511 que nos va a permitir convertir sus valores de entrada de BCD de 4 bits a su respectivo valor en salida de 7 segmentos. Sí, vamos a hacer uso también de transistores para que nos permitan hacer la conmutación entre los dígitos de nuestro display. Estos transistores puede ser el 2N222 o el BC547 o 548. En este caso yo estoy simulando los transistores mediante compuertas lógicas de negación, las cuales son compuertas lógicas NOT. Estas compuertas lógicas van a permitir la conmutación de los cuatro dígitos de nuestro display de siete segmentos. Como apreciamos, tanto las cuatro compuertas lógicas como los 4 bits de control de nuestro decodificador BCD van a estar conectados a los 8 pines del puerto B. Los 4 bits menos significativos del puerto B van a controlar la salida y entrada BCD de nuestro decodificador 4511 y los 4 bits más significativos del puerto B van a controlar la conmutación de los 4 dígitos de nuestro display de 7 segmentos de cátodo común. Adicionalmente vamos a hacer uso de un pulsador el cual tiene en serie una resistencia de pull up y este pulsador va a estar conectado al pin RC0, por ende tenemos que configurar el pin RC0 como entrada digital. Esto ya lo habíamos visto en el video en el cual hablamos de la configuración de entradas y salidas digitales con este PIC y programado en MicroC. También tenemos que configurar todo el puerto B como salida digital, ya que aquí vamos a conectar los cuatro dígitos de conmutación de nuestro display de siete segmentos y los cuatro dígitos BCD que van a controlar nuestro decodificador 4511. ¿sí? Listo, entonces si yo presiono por primera vez el pulsador, vamos a incrementar la cuenta de nuestro contador en el PIC 16F887 y a su vez este va a convertir este valor en BCD y lo va a enviar hacia el decodificador. Y a su vez vamos a multiplexar las salidas de los dígitos para apreciar en los siete segmentos el valor numérico. Presiono en este momento el pulsador. Y obtenemos un 1. Si lo presiona por segunda vez obtenemos un 2. Si lo sigo presionando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y así sucesivamente puedo seguir el incremento de nuestro contador cada vez que presionemos el pulsador. Recordemos que al colocar una resistencia en pull-up siempre le va a estar llegando 5 voltios al pin. En este caso al pin RC0 si es que no pulsamos el pulsador, pero si lo presionamos vamos a mandar un cero lógico o 0 voltios a nuestro microcontrolador y es allí cuando se produce el incremento de nuestro contador que podemos apreciar en el display de siete segmentos. Como podemos apreciar estoy incrementando el valor de nuestro contador y ya estamos en la cuenta de 73, 74. Seguimos incrementando nuestro display. Sí. Bueno, eso sería todo en cuanto al diagrama esquemático. Ahora vamos a pasar a ver la programación en el IDE de MicroC. Estamos aquí en el IDE de MicroC y este es el código que necesitamos configurar para poder controlar nuestro contador de 0 a 9999 utilizando el PIC16F887 y el decodificador 4511. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro oscilador interno, como ya habíamos visto en el video anterior cómo hacer esto. No voy a explicar esa parte de los fusibles o bits de configuración. Vamos a hablar de frente del código. Vamos a incluir la librería stdint para trabajar con variables de tipo entero. Luego vamos a definir el nombre pulsador al pin 0. Después vamos a crear variables de tipo global. La primera variable se va a llamar contador y esta variable va a ser la que se va a incrementar cada vez que presionemos el pulsador. Luego vamos a crear variables que se llaman miles, centenas, decenas y unidades que nos van a permitir generar la decodificación de entero a BCD. Y luego tenemos las variables mil, sen, des y uni, que son las variables en BCD que vamos a enviar por el puerto B. Después vamos a generar una variable que se llama resto, que va a almacenar el resto. De cada una de las divisiones que vamos a hacer para obtener los dígitos de los cuatro valores que vamos a mostrar en los cuatro displays de siete segmentos. Luego, esta variable de retardo no la vamos a utilizar, así que la voy a borrar. Sí, la borré, voy a volver a compilar el programa para que se almacene así o se guarde de esa manera. Luego, vamos a generar tres funciones prototipo. La primera es la función de configuración del oscilador interno a 8 MHz que ya había explicado en el video anterior. Estas dos funciones son nuevas. La primera va a enviar el valor ya decodificado en BCD a nuestro display de siete segmentos mediante el puerto B. Y la siguiente función, que es entero a BCD, va a permitir hacer la decodificación del valor entero a su respectivo valor en BCD. Luego pasamos a la función principal, en la cual vamos a llamar primero a la función de configuración del oscilador interno. Luego vamos a deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y del puerto B mediante los registros ANSEL y ANSEL-HIGH. Colocando a cero estos dos registros estamos deshabilitando las entradas analógicas del puerto A y B respectivamente. Seguidamente también tenemos que deshabilitar las, o los comparadores de voltaje de nuestro microcontrolador. Este microcontrolador cuenta con dos comparadores de voltaje los cuales los vamos a deshabilitar. Colocando a cero el bit 7 de los registros CM1.com y CM2.com. ¿Sí? De esa manera los deshabilitamos. Seguidamente vamos a configurar como entrada el pin RC0. Y luego vamos a configurar como salida al puerto B e inicialmente el puerto B va a estar apagado. Lo mismo hacemos con el puerto D. El puerto D queremos que sea configurado como salida y que también esté apagado inicialmente. Luego vamos a pasar al bucle infinito o bucle while. En el, en el cual vamos a llamar a la función entero ABCD con el valor de contador, pero inicialmente el valor de contador es cero. Si nos vamos a esa función, que es la que tenemos aquí, esta función lo que va a hacer es descomponer los, las unidades de millar, las centenas, las decenas y las unidades en sus respectivos valores y estas las va a almacenar en las variables miles, centenas, decenas y unidades para poder mostrarlas posteriormente en el display de 7 segmentos. Regresamos al programa y nos llama llamamos ahora a la siguiente función que se llama enviar a display. Esta función de enviar a display va a mostrar en el puerto B primero el valor de que ya habíamos convertido a BCD de miles, de centenas, de decenas y de unidades con su respectiva conmutación. Recordemos que los 8 bits o los 4 bits más significativos del puerto B van a generar la multiplexación para poder controlar el encendido y apagado de nuestros displays de cuatro dígitos. ¿sí? Entonces, esta conmutación la vamos a lograr cada 5 milisegundos. Cada 5 milisegundos se van a encender nuestros displays de derecha a izquierda, como apreciamos aquí. Los cuatro bits más significativos. Primero se encenderá el bit 4, luego el bit 3, el bit 2 y el bit 1. ¿Sí? Y aquí vamos a asumir, a asumir también los valores de los miles, de las centenas, de las decenas y de las unidades. Luego regresamos a la función principal, al bucle while y después de haber enviado los valores ya en BCD al puerto B y a su vez al display de siete segmentos, vamos a preguntar por el pulsador que está conectado al pin RC0. Si es que este pulsador fue presionado. Entonces vamos a mostrar el valor en el display y vamos a incrementar el valor de contador en una unidad. Luego vamos a preguntar si es que el valor de contador es mayor a 9999. Vamos a reiniciar el valor de nuestra variable contador. Y de esa manera es como funciona nuestro código para poder generar nuestro contador de 0 a 9999 utilizando el PIC 16F887. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Si es así, denle like al video, comenten el video, compartanlo. Y bueno, ayúdenme a que pueda comprar o conseguir más tarjetas de desarrollo haciendo sus donaciones a mi cuenta PayPal que está en la descripción del video. Y si es que tienen algún proyecto de electrónica o necesitan asesoramiento, en programación de microcontroladores no duden en comunicarse conmigo eso sería todo muchas gracias